El presidente de la Asociación de Empleados Municipales de Artigas, Edgar Díaz, explicó el rechazo a la propuesta del arquitecto de la comuna encargado de planificar el diseño de las viviendas para municipales. El profesional habría propuesto construir las viviendas en solo una planta. El día viernes tuvimos un encuentro con este señor arquitecto, Silveira, donde es un fenómeno este muchacho, donde estará siendo mandado a alguien, no sé a quién, ni me interesa, pero sí con mi gente, y digo con mi gente, con mis compañeros municipales, él de ninguna manera va a manosear ni tampoco a jugar. Por lo tanto, lo que aspira ese señor es querer trancarnos o que haga la casa cada compañero a su gusto y a su paladar de él, no de cada uno de nuestros funcionarios. Por lo tanto, el que va a vivir dentro de esas viviendas somos nosotros. Estando de acuerdo con mi señora o mis hijos o yo ser feliz dentro de esa casa, lo voy a hacer yo. A mí no me interesa el vecino de frente si le gusta o no. Por lo tanto, este señor manifiesta de lo siguiente, que el banco no va a recibir el plano de la cual la intendencia nos está proporcionando, porque pretende que las viviendas de cada compañero municipal sea de dos plantas, a la cual ninguno quiere ese tipo de vivienda. Por lo tanto, aceptaría el plano de la construcción de una planta sola siempre que que saldría, mejor dicho, de una planta sola cuando con un dormitorio. Pero sí, también quedaría más de la mitad de los compañeros, por no tener más fracción, terrenos, mejor dicho, no cabería todas las viviendas de los compañeros. Por lo tanto, en esto estamos, no vamos a aceptar. Los compañeros ya me han solicitado una reunión, ya en las próximas horas estaré citando a todos ellos, tanto el del ex padrón 3939 como así también el de Cobazo, para bueno, que ellos resuelvan, y este presidente va a decidir lo que ellos así lo requieren. ¿Hay una posibilidad de un escrache? Es lo que hablan. Vamos a tratar de no llegar a esto, pero sí llegar a un acuerdo para que nosotros, como gente que somos municipal, que a este señor parecería que nos tiene como bicho, no vamos a permitir, y vamos a ser lo mejor para que este escrache no salga. Desde la intendencia los invitaron por una reunión. Sí, en este momento acabo de recibir un mensaje por parte de la Secretaría de la Intendencia, donde me citan a una reunión. No sé cuál es el tema, vamos a concurrir allí en instantes para ver lo que de allí se trata. Vamos a esperar de aquí en más, hasta el martes o miércoles, lo que resuelvan los compañeros, y le debo a ellos, y por lo tanto a ellos lo voy a escuchar y voy a actuar a consecuencia de lo que ellos me indiquen.